Hola, ¿qué tal? Soy Venus y este es mi canal y hoy estamos en un nuevo vídeo. Y bueno, chicos, estamos en Piggy Book 2. Y bueno, vamos a ver primero las nuevas skins, ¿vale? Porque, bueno, hace un montón de tiempo que no grabo y pues han sacado nuevas. Bueno, estos son los del Book 1, ¿vale? Por aquí todo normal, ¿vale? A ver si encontramos ya a Mousy, chicos. La han sacado, pero puede andar, ¿vale? También han sacado ese oso raro y un loro, ¿vale? Y bueno, vamos a ver las de el Book 2, ¿vale? Que son solo dos. Doggy vestido de policía y un lobo raro, ¿vale? No sé cómo se llama, ¿vale? Bueno, vamos a darle ya a jugar, ¿vale? Bueno, le damos a Book 2 y bueno, tenemos que esperar a que se nos cargue. Y bueno, mientras, chicos, os voy a decir que hoy habrá directo, ¿vale? Y bueno, pues estar atentos, ¿vale? Seguramente cuando hemos empezado el vídeo os he dicho la hora, ¿vale? Porque ahora mismo no estoy seguro. Seguro lo estoy editando, ¿vale? Y bueno, a ver. ¡Dios! ¡Está mamadísimo nuestro doggy, chicos! Necesitamos encontrar la pila, ¿vale? Para dársela. Creo que electrocuta al Piggy con su... ¡Ay, Dios mío! Me lleva el viento, güey. Electrocuta al Piggy con su... a ver, ¿cómo se dice? Pistola de energía, vamos. Le vamos a llamar así, aunque lanza como rayos para electrocutar. Bueno, pues a ver... Esto es como un hotel, ¿vale? Aunque se llama callejón, porque el callejón es lo de fuera, ¿vale? Y pues aquí está la recepción y aquí la basura donde está Doggy, ¿vale? Que no se nos olvide. A ver, vale, no me acordaba de cómo se abría una puerta en Piggy, ¿vale? Esto es muy extraño. A ver, pues sinceramente me encanta porque esto es como un hotel y aquí hay mesas, ¿vale? Vale, aquí hay más mesas con muchos ingredientes. A ver, esta es una zona con cajas. Vamos a coger la llave morada. Bueno, creo que ya está abierta. No sé. No, mejor no la cogemos. Vámonos de aquí, ¿vale? Vale, ha salido Piggy. Vale, cogemos esta llave naranja. Vale, ¿y esos números de ahí? A ver, vamos a probar. No se abre la puerta. A ver, le tocamos el más 5 le vamos a poner. Pues no he hecho nada. Bueno, no toco más porque como haga algo y mis amigos me regañen, pues no sé qué hacer, ¿vale? A ver, por aquí, ¿qué hay aquí? A ver, vamos a agacharnos aquí, ¿vale? Vale, una llave roja. A ver qué podemos abrir con ella, ¿vale? Vale, ¡no! ¡Amiga! Vas a morir por la Piggy, lo siento mucho. Se la tragó la Piggy, adiós. Bueno, yo me voy. Espera, ¿qué? Una escoba necesitamos. ¡No, el Piggy! Dios, no podía pasar. Estaría bien que pasases, pero como modo lento, no sé. Pero bueno, vamos a probar otra partida, Book 2. Éramos los últimos. Aún así me siento orgulloso, ¿vale? Porque he sido el último. A ver, Intermission, faltan como 20 minutos. Bueno, bot, please. Amiga, no quiero votar bot porque es más difícil. Vamos a votar player y creo que solo hay un mapa en Book 1. No, en Book 2, perdón. Así que tendremos que votar el 1. A ver. Vale, solo hay uno. Vale, vamos a votarle. Es que os juro, chicos, que no sé nada de esta actualización. No he visto nada. Ahora, seguramente cuando esté editando el vídeo... pondré, creo que el tráiler, que sí, ese sí lo vi, el principio, bueno, el principio ahora lo veremos, y el final, porque a lo mejor ni me lo paso, ¿vale? Y bueno, créditos seguramente a los que ponga, ¿vale? A ver, player vamos a votar. Vale. Vale, pues a ver si nos toca. Vale, no me va a tocar, creo. Vale, no nos ha tocado. Vale, pues venga, vamos, chicos. Vamos a movernos a ver qué podemos hacer. A ver, Doggy. Vale. Bueno, os voy a traducir lo que dice. Muy bien, detective. Será mejor que tenga razón acerca de que ella está aquí. ¿Quién, ella?
Mi investigación me llevó a este lugar. Estoy seguro de que ella está aquí. ¿Quién es ella? No sé quién es ella. Bueno, venga, vamos a empezar. Vale, nos está diciendo algo, pero bueno, vamos a ignorar el doggy, ¿vale? Porque tenemos que pasarnos el mapa. Necesito ver el final, pero que lo pase yo. No sé si no me lo pasaré o no, porque estoy jugando ahora mismo, no lo estoy editando. Luego, pues por ejemplo, pondré canción y eso. Y a ver, ¿aquí qué hay? Pues aquí solo está la llave morada, así que la vamos a coger. Porque todavía creo que no está abierta la zona esa. Vale, tiene la llave roja el señor ese, ¿vale? A ver, ¿dónde podemos ir? Vamos por aquí. No, aquí solo hay televisiones. F. A ver, venga, vamos a abrir esta puerta. Aquí hay coches, un montón de coches, me he fijado. Vale, aquí hay más coches, de verdad. ¿Cuántos coches hay? Y hay más coches. Me encanta este mapa, chicos. Es como un callejón. Bueno, es que es un callejón. Es un callejón lleno de coches, como que algo haya pasado. La infección de todos los piggies. Bueno, todos los piggies no. Algunos, porque creo que sobrevivieron las hermanas de Cici, Pony y nosotros. Y creo que alguien más, no me acuerdo. Creo que la jirafa. A ver. Bueno, venga, vamos. Aquí se necesita una bomba. Vale, de momento vamos a ver si encontramos... ¡Vale, una pila! ¡La pila, chicos! Vamos a ver la animación que hace Doggy cuando mata a la piggy, chicos. A ver, ¿dónde estaba? Chicos, es la hora para encontrar el camino. Vale, aquí está el señor. A ver, señor, indíqueme, por favor. O no. A ver, hemos venido por aquí, creo. ¿Vale? Sí, sí, hemos venido por aquí. Aquí estaba donde las lavadoras... Vale, sí, hemos venido para aquí. Vale, aquí se necesitan unas tijeras. Vale, ahí está Piggy. Ahí está Doggy, le veo. Vale, pues se la damos. Venga, se la damos. A ver, ¿qué? ¿Dónde está la Piggy? Dios, estaba aquí. Vale, la electrocutamos, chicos. Mola mucho su animación. Su coche, chicos, que yo antes no veía los coches, pero ahora sí. Vale, aquí tampoco hay nada. Chicos, no hay nada. ¿Qué podemos hacer? A ver. Vale. Gracias a mí. Vale, nos ha cogido encima las tijeras. Y gracias a mí, ¿qué he dejado? La llave púrpura. ¡Ah! ¡No! F por mí, chicos. Me ha matado. Joder, chicos. Bueno, da igual. Os pondré el final. Y bueno, vamos a ver qué hacen nuestros compañeros. A ver. Creo que no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Vamos a ver a nuestros amigos. A ver, mientras, que os digo que espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis que hoy va a haber un directo y mañana también. Y bueno, chicos, bye.